Recomiendo, en esta ocasión retomando por ahora un cortadito, luego seguramente disfrutaremos de estas exquisiteces, por llamarlo de alguna manera, que estamos aquí en, bueno, disfrutando en Giulio Restaurant, en la planta alta, en la primera planta de un hotel con calidad internacional sin perder la calidez local, en el Inter Tower Hotel. Y vamos a mantener un diálogo, una palabra que quizá, o un diálogo en todo caso, un término que quizá aparezca durante más veces en el programa de hoy, porque vamos a charlar con Marisol Marchionati, Marisol, que es la encargada, la jefa, ¿cómo es el cargo? De prensa. Secretaria de prensa. Secretaria de prensa de ANSAFE, la capital. Hablaba de diálogo. ¿Se cortó el diálogo con el gobierno provincial? ¿Cómo están las cosas con el gobierno nacional? ¿Los docentes están todavía a la espera de un llamado, de una serie de cuestiones que, por supuesto, han llevado por ahora a una movilización, un paro? Sí, nosotros lo que hubo fue un cierre unilateral de las paritarias. Nosotros tenemos paritarias desde hace 8 años y siempre hemos logrado poner en agenda y discutir todos los temas vinculados con educación. Y en este momento hay un cierre del gobierno provincial unilateral de la paritaria y nosotros tenemos un montón de cuestiones, de problemáticas que nos afectan y que queremos discutir, lo que está vinculado con salud, lo que está vinculado con infraestructura, lo que está vinculado con los centros de acción infantil y los centros de acción juvenil, el tema de las orquestas infantiles y obviamente el tema que también es muy preocupante para nosotros, que es la pérdida del poder adquisitivo en el salario, que llevamos el 10% de pérdida del valor adquisitivo del salario. Nosotros esto queremos discutirlo, queremos la reapertura de la paritaria para discutir estos temas que nos preocupan. Por eso mismo me gustaría que, ya que los mencionaste, no te voy a decir que abundaras, pero que, y me incluyo, sin subestimar a nuestro público, para que sepamos realmente todos los términos que me dijiste que se tratarían en la mesa, más allá de la caída de los salarios y tal, y que les gustaría discutir y mejorar todas estas cuestiones, decías, de infraestructura, bueno, etcétera. Contame un poquito. Sí, más. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con infraestructura, que es todo lo que está vinculado a seguridad en el trabajo, quiere decir el estado de los edificios escolares, que hay muchas cuestiones a resolver, porque hay escuelas, ejemplo, hay escuelas, si bien hemos avanzado, falta profundizar y falta avanzar muchísimo. Hacen falta nuevos edificios escolares. El norte, por ejemplo, sin ir más lejos, el norte de la ciudad de Santa Fe no tiene, hay más de 14 barrios nuevos y no se han construido escuelas primarias. La necesidad de edificios escolares para escuelas secundarias. El secundario es obligatorio desde hace 5 o 6 años y muchos de ellos están funcionando en el adentro de las escuelas primarias, lo que genera también muchas dificultades. Lo que está vinculado con salud, la famosa tablita, entre comillas, que apareció allá por el mes de julio. Nosotros queremos discutir no el índice y el nivel de ausentismo, sino las causas de las enfermedades de los compañeros, que es lo que a nosotros nos está preocupando, porque hay una responsabilidad del Estado en la salud de los trabajadores. Hemos avanzado en cuestiones como, por ejemplo, el artículo 60 de violencia de género, que lo hemos peleado, sí, y hemos logrado tenerlo, pero hay un montón de patologías que todavía no están reconocidas, por ejemplo, como enfermedades laborales y que deben ser reconocidas. Y por el otro lado, el acompañamiento en la salud de los trabajadores de la educación para nosotros es importantísimo. Y un tema que para nosotros es central en toda esta disputa que venimos dando, que está vinculado con la jubilación. Nosotros tuvimos hace muchos años la ley 6915, después tuvimos la ley la 11373, que fue una nefasta ley de jubilaciones, en los 90, una ley donde los compañeros nos jubilábamos con el 60% del salario,
Si uno tenía dos cargos, se jubilaba con el 66% de ese 60, y las mujeres 60 años de edad y 65 los varones. ¿Esto qué llevó? A que en la provincia durante 10 años se jubilaran solamente 400 docentes. Lo que significa el no ingreso de otros compañeros a trabajar y las condiciones que ya no tiene un maestro para estar frente al grado, y lo que obviamente hace sin lugar a dudas pérdida en la calidad de la educación, porque uno tiene una edad, uno puede hacer cosas de acuerdo también a la edad que tiene. Claro. Y porque además el trabajo del maestro no es un trabajo administrativo, es un trabajo intelectual y es un trabajo que lo hacemos con niños. Entonces es importante que los maestros estemos en las mejores condiciones. En el año 2005, en la provincia de Santa Fe, logramos modificar nuestra ley de jubilaciones, además que nosotros resistimos el no paso a la nación de la caja de jubilaciones, y para nosotros eso fue una dura pelea que dimos. Logramos conservar la caja en la provincia. En el 2005 logramos la modificación de la ley de jubilaciones. Uh-huh. Con la jubilación del sector docente, donde los maestros, las mujeres con 57 años y los varones con 60, y con 30 años en la docencia, uno se puede jubilar. En el 2011 volvimos a avanzar y logramos la modificación de esa ley, lo que hizo que apareciera lo que nosotros veníamos reclamando desde hace un montón de años, que era la compensación. Cada dos años que uno se excedía en años de servicio o en edad, le significaba que le reconocían un año en la otra. Si yo me tenía exceso de años de servicio, me lo reconocían como edad. Y si tenía exceso con edad, me lo reconocían como años de servicio. Que nosotros comúnmente le decimos el 2x1. Esto para nosotros fue fundamental, porque además nos jubilamos con el 82% de la totalidad de los cargos que uno tiene. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos teniendo en estos momentos? Ahora, perdón que te interrumpa, luego lo sigues, por supuesto. Pero en un momento pareciera que la provincia de Santa Fe fue como adelantada, ¿no? Por lo que me mencionaste. Dimos una pelea muy grande y lo hicimos y lo logramos en el marco de la legislatura provincial. Así es. ¿Qué es lo que pasa ahora? La ley, la 27.260, en su artículo 27, la ley nacional. Plantea la armonización. Sí. Hay un decreto que reglamenta esa armonización, que es el 894, que dice que las provincias tienen que armonizar con la nación. Y fija plazos para eso. Y lo que hace esa armonización es precisamente tirar por la borda todo lo que nosotros vinimos construyendo durante estos años, porque una de las cuestiones que tiene es que termina con el sistema de reparto y solidario. Y esto es que le exige a la provincia que se adecue a un acuerdo federal del año 99. Mirá. Si nosotros hablamos del año 99, estamos hablando de una etapa de nuestra historia argentina absolutamente dolorosa. Recuperan una legislación del año 99, la ponen en el decreto y exigen la armonización de las provincias. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que la legislatura no puede convalidar esto. Muchos de los que hoy están ocupando cargos en la legislatura son los mismos que en el año 2005 y 2011 acompañaron todo este proceso. Bueno. Todo este proceso de avance y de derechos para los trabajadores. Los maestros tenemos que estar en las mejores condiciones para trabajar con los chicos. Y no vamos a permitir hacer ningún retroceso ni nada que perjudique el sistema de reparto. Si hay algo que nosotros hemos defendido es el sistema de reparto solidario, que para nosotros es muy importante, pero además tiene que ver con pensar la jubilación desde un lugar que no tiene que ver con lo individual. Las AFJP en su momento lo que vinieron fue a terminar con el sistema de reparto, a hacer una cuestión de capitalización, lo que quiere decir que yo acumulo para mí mismo. Y nosotros en verdad tenemos que pensar siempre que todos los trabajadores tenemos que aportar para que todos puedan cobrar su jubilación y puedan jubilarse en las mejores condiciones.
esta es la disputa que nosotros... Por eso cuando los maestros decimos ningún retroceso en nuestros derechos jubilatorios, lo que estamos diciendo es esto: no vamos a permitir ninguna armonización que perjudique a los trabajadores de la educación. No vamos a permitir volver a un sistema que tira por la borda el sistema de reparto, que fue el que siempre nosotros hemos defendido. Este posicionamiento que tiene AMSAFE lo venimos teniendo desde hace 88 años y para nosotros es un gran orgullo, y queremos, y la verdad que nos llama poderosamente la atención. Ayer lo decía uno de nuestros compañeros en la conferencia de prensa, decía esto: nos llama poderosamente la atención la liviandad con que el gobierno provincial toma una exigencia del gobierno nacional, cuando nosotros y quienes son parte de ese gobierno y estaban en la legislatura cuando la modificación, y han sido parte del gobierno en el 2011, por ejemplo, haya tomado con tanta liviandad este planteo del gobierno nacional, que sin lugar a dudas es un retroceso si se cumple, y que no lo vamos a permitir. Vamos a dar pelea por eso. Casi me adelantás la pregunta, es decir, la respuesta. Pero de cualquier manera, podemos decir que estamos grabando, todavía no se ha llevado a cabo, pero ya está el paro y la movilización. ¿Crees que hay espacio para el optimismo tras la movida, tras esta demostración de fuerza, que seguramente está clarísimo porque, bueno, tenemos datos y ustedes más todavía, vos como prensa lo sabrán, que va a haber un apoyo realmente indudable, ¿no? Sí. De parte de los trabajadores. Sí, yo no sé si en términos de optimismo, lo que sí digo es que los maestros trabajamos y educamos para la esperanza, y somos maestros porque creemos que un mundo diferente se puede construir y que un mundo diferente es posible, y que eso se va a dar siempre y cuando tengamos un posicionamiento que tiene que ver con lo colectivo y que tiene que ver con que todos nos pensemos adentro de un sistema y que nadie pueda quedar afuera. Ojalá. Nosotros el optimismo, no sé si es optimismo, no, pero nosotros lo que creemos es que vamos a dar pelea. Los maestros hemos dado muestra, hemos sido en los 90 la carpa blanca de la CETERA. Fue un emblema de la lucha contra el neoliberalismo, y vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar, porque vamos a defender la caja de jubilaciones como lo que es nuestra. La caja de jubilaciones es de los trabajadores, y en este sentido somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, y en este caso, si algún Estado y si el gobierno nacional o provincial quiere tomar decisiones en nombre de los trabajadores, nosotros esto no lo vamos a permitir. Marisol, hemos llegado al recreo. No es que no lo hemos pasado bien. Yo me lo pasaba muy bien en clase, lo quiero aclarar. Y siempre me ha gustado aprender y atender y comunicar ahora. O sea que charlar con una docente, porque indudablemente no has dejado de ser una docente, sos representante y manifestás y publicás porque sos la secretaria de prensa de AMSAFE. Es un placer para mí, y ojalá, y hablo en nombre no solamente, no quiero representar a los docentes, pero entiendo totalmente la lucha y además también la preocupación de los educados, así se dice, educandos, de los estudiantes. De los estudiantes, ¿no? También, y de la familia. Ojalá que las cosas se resuelvan y que la clase, iba a decir la raza política, pero la clase política, tanto nacional como provincial, entienda esta situación y actúe en consecuencia. Sí, yo lo que quiero decir es que los maestros de las escuelas públicas en los 90 hemos sido los que hemos sostenido el dolor de las familias sin trabajo, sin alimento, así es. Que hemos sido los maestros los que en las inundaciones del 2003 y del 2007 hemos contenido a la familia de nuestros alumnos, y somos somos los que enseñamos a leer y escribir, pero también somos los que les enseñamos a los chicos a que se puede pelear por un mundo que sea más justo, o mejor dicho, menos injusto. Muchas gracias, Marisol. Gracias a vos. Marisol Marchionati, la secretaria de prensa de AMSAFE La Capital. Ya que estamos en Chulo Restaurant, aquí en el Inter Tower Hotel, no podemos olvidar
de recordar que hay un menú ejecutivo que está al alcance de todos los bolsillos. Puede haber sofisticados platos, gourmet y tal, pero también, por supuesto, una amplia carta en donde ustedes pueden encontrar, bueno, las exquisiteces de nuestros mayores, aquellos históricos platos, tanto en cualquier época del año, ¿eh? Tanto en invierno unos guisos de aquellos, o en verano unas ensaladas normales. No es que esté en contra de los gourmet, pero, en fin, para darse el gusto. Julio Restaurant, aquí en el Inter Tower Hotel, calidad internacional sin perder la calidez local. Lo recomiendo.